Pues sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Como podrán ver, estoy de nuevo en la arena. 5 victorias, una derrota. Para mí vamos muy bien. Desde mi punto de vista, vamos muy, muy, muy bien. Sé que estoy usando la misma camisa. Obviamente voy a usar la misma camisa. Estoy grabando esto completamente de seguido porque estoy on fire. Estoy inspirado, estoy concentrado en el juego. No tengo a nadie que me distraiga por el momento. Así que prefiero hacerlo de esta forma para seguir con la racha. Estoy agarrándole el ritmo a mi mazo, lo cual es muy bueno. Yo cuando recomiendo hacer arenas no les recomiendo que pausen. Lo digo muy en serio, en serio. Si llevan una buena racha y comienzan a perder, por así decirlo, no les recomiendo que pausen tampoco. Porque en realidad si llevaban una buena racha significa que estaban agarrándole el ritmo al mazo. No se desanimen, amigos. Sigan, traten de relajarse un poquito, calmarse, pero no pausen. Porque después a los 2, 3 días no te acuerdas cómo eran los robos, no te acuerdas qué era lo que quería. Vas a ver el mazo así como ojeándolo, especialmente aquí en arena. Que en arena el mazo que creas no es un toque, no es un mazo meta. Es simplemente un mazo que creaste en el momento. Y tú en el momento tenías tus combos y tus ideas. ¡Gul'dan! ¿Recuerdas lo que le dije de Gul'dan? ¡Gul'dan! Hay que irle a machacar esa vida. Tú lo has querido. Hay que machacarle esa vida. Porque aunque él, es verdad que él tiene la ventaja de robar, él no puede aprovechar esa ventaja si no tiene vida. Me quedo con el libro balbuciente, vamos a buscar un coste 2, otro coste 1 más potente, perfecto. Esto me gusta. Me gusta porque puedo sacar esto en turno 3. ¡Tengo que hacerlo! Ok, un 0-1, no me importa. Va a dar vida, es verdad, es molesto, sí. Pero bueno. ¡Te voy a encantar! Un meteoritazo... Me encanta el libro balbuciente. El libro balbuciente, no sé por qué, tiene internamente programado una... El libro es mejor que el papel. Tiene internamente programado un sistema de que te da unas cartas tan tochas. O sea, normalmente el libro balbuciente queda bola de fuego, meteorito. De verdad es... Uf, bomba oscura. Mi peor enemigo, la bomba oscura. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Esto. Sí, lo voy a hacer. ¿Estás en la lista? El libro es mejor que la peli. ¿Estás en la lista? Wow, ¿qué voy a hacer el turno siguiente? No pensé muy bien en eso. Érase una vez. Aquí alguien se va a comer un meteorito, pero bien sabroso. Eso es verdad. Necesito ver qué va a pasar aquí. Él no va a tradearme, va a ir a mi cara probablemente. Lo cual va a ser una decisión. ¡Qué dulce! ¿Qué me va a quitar? Ok, la Valkyrie, no me importa. No la iba a utilizar. ¿A quién le dio el HP? A este loco. Al final de la cola. ¿Voy a la cara o no? Es que aquí la pregunta es, ¿voy a la cara o no? ¿Vale la pena ir a la cara? Voy a jugar esto. Quiero conservarle la vida a mi cuadro. Al final de la cola. Y particularmente que quiero ir bajándole poco a poco la vida de esto, ¿no? Sí. El libro es mejor que la peli. Vamos a hacerlo así. Okay. No desaproveché mis 4 de daño. Es muy bueno no desaprovechar mis 4 de daño. Él sigue robando, sigue estando en 16 de vida. Yo tengo un meteorito para el siguiente turno, lo cual no está muy bien. Dejar propilla. Ok, esto está mal, le voy a poner 1 de vida. Sí, bueno, 1 de vida. Puedo lanzar mi cuestión. Pegaré aquí. El libro es mejor que la peli. Perfecto, pegaré aquí. Pegaré aquí. Y jugaré la furia de dragón. Tengo bastantes áreas. No hay problema por eso. Y al siguiente turno, hago la invocadora maliciosa. ¡Listo! Perfecto, qué bueno que pegué por la poción volcánica. Es bueno ver cuáles son tus costes, ¿verdad? En el peor de los casos, lo pensé y lo usé para el peor de los casos. La invocadora maliciosa.
Uf, de nuevo la cámara. De verdad, discúlpenme con lo de la cámara. Vamos, invocadora, salme bien. ¡Listo! ¿De zapato? Uf, no. Bueno. Bueno. ¡Forma de dragón! Está decente, pues. En técnicamente tenemos un 4, 5, 6, 7. Un 7, 7. Y el... Hora de comer. Voy a jugar a mi compañero cuervo primero. Compañero cuervo, sácame algo que borra esta mesa, por favor. No, esto es un empate. Dios mío, qué fastidio. Voy a tener que jugar aquí, a esto. Y en la... ¡Listo! ¡Viento furioso! ¡Wow! El viento furioso está muy bien, ¿ok? Y por cierto, la cámara se me está parando porque... He estado grabando de seguido, eso ella no lo aguantaba tan bien. Pero de verdad me parece muy bien grabar ahorita. Esta arena está demasiado chévere. Me parece que está demasiado bien. Vas a robar. ¿Tienes algo que hace 2 de daño en área? Un profanar. Probablemente lo que él tiene es un profanar. O el orocrusto de cobalto. Está bien. Una demencia oscura. Está rodeado por el lancehechizo. Está muy bien. Me parece correcto. Me parece muy correcto. El orocrusto de cobalto. Los de tu gracia no son. Vamos aquí con un punto de daño aquí. En verdad no se aprovecha mucho su pasiva. Pero por lo menos pelea a la mesa. En este momento pelea a la mesa. Si él no me lo puede matar, le va a hacer 10 de daño. Y eso es algo que no se espera. ¡Cristales frescos de por el viento furioso! No se lo espera por el viento furioso. Un meteoritazo se lo puede comer sabroso también. Yo quiero que robe. De verdad, este así, roba. Poción de explosión de cristal. Okay, te va a bajar un cristal. ¡Estoy listo! ¿Qué tenemos aquí? Ok, vamos a hacer esto. El lancehechizo, siempre. ¡Listo! ¡Ay, Dios mío, lancehechizo! ¿Por qué me defraudas? ¡Dios! Me defraudó muy grandemente. Tengo 6 de daño con el viento furioso. Dudo mucho que me lo deje vivo. Va a tradear con el 2-1. ¿Roba? ¿Va a robar? No. He estado seleccionando mucho su poder de héroe, lo cual es como un presagio de que quiere robar. ¡Toca plata! Tengo los huesos dislocados. Ya veo cuál es tu truco sucio. Genial. Bueno, mazo de sorpresas por el pecho. ¡Te arrastraré conmigo, mi amigo! Y vamos a ir bajándole esa vida. Él tiene que tradear. Si quiere volver a jugar su esqueleto huesudo, bueno, lo puede hacer. No hay ningún problema por eso. Yo sigo dirigiendo el meteorito al 5-5 principal. ¡No más piedad! ¡Oh, me encanta esta carta legendaria, por cierto! Ah, oh, no, hombre, a la gente le ha salido bastantes legendarias. Bueno, a mí me salió legendaria la otra. Me resultas muy familiar. ¿Qué quiero matar? Esto probablemente. 2 de daño, sí. Perfecto. Vamos a ir a la cara aquí un poquito. Pero solamente un poquito. Tengo un Draco Óseo que espero que me saque algo bueno. Él va a jugar su reflejo viviente fastidioso. Muy probablemente. El reflejo viviente de la conjuradora espontánea. Bueno, por suerte tengo la poción volcánica. Va a ser la poción volcánica, Draco Óseo. Si me quiere sacar mesa. Soy la esencia de la magia. Uf. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? Me duele en el alma. Me duele en el alma, amigo.
Es que necesito un momento que él se confíe y él piense que yo no tengo el daño para matarlo. Pero eso no va a pasar. Normalmente en arena eso no pasa. No pasa. Vamos con esto. No. Perfecto. Ok. Ok. La esencia de la magia. Viento furioso. Necesitaba eliminarle esos dos. Ok. El concejal Villa Oscura. Está bien. Descubre un hechizo e inflige la... Ok, vamos a ver cuánto daño se hace. Por favor, vamos a ver. Me tiene que eliminar el 2-4. O sea, es obvio que lo tiene que hacer. ¿Por qué llamas? Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Por favor, algo de daño directo. Es que me encantaría. Vamos. Algo. Eso es, no joda. Aquí está. ¡No! Sí. Esta arena se puede comer y la gané por un poco de suerte. Tengo que admitir que gané esta arena por suerte. Uf, 6 victorias. Vamos bien. Son 12 victorias. Estamos a la mitad del camino. Voy a ver si la cámara quiere contribuir un poquito. Simplemente para grabar una partidita más y ya está. Ok, ahí está. Va a contribuir conmigo. Por lo menos un tiempito. Me voy a quedar sin memoria también. Es que he estado grabando toda la arena y la arena ha estado demasiado chévere en ciertas cosas. Ha estado intensa porque ha habido partidas, ha habido gente que wow. ¿Qué Dios les digo? Aquí tengo mi buen tecito verde aquí en un vaso de medición porque es el más grande que hay. ¡Jaina contra Uther! Lucharé con honor. Tú lo has querido. Turno 2, turno 3. Me parece genial. Me entra un turno 1 y bueno, lloro. Pero lo dudo. Lo dudo bastante que me entrara el turno 1. Ya, a ver, hemos tenido bastante tiempo comenzando con el libro balbuciente, honestamente. Eso está extremadamente bien. Y me sorprende la cantidad de videos que estoy sacando a punta de arena en este momento, porque de verdad que ha habido buenas arenas, ¿ok? O sea, esta arena, la pierdo, la gane, en general me ha gustado muchísimo. Vale la pena gastarme moneda. Él no jugó ningún coste 1. Yo tampoco tengo la necesidad de gastarme moneda para iniciar con el comandante de la ciudadela, porque no tengo turno 3. Perdón, turno 2 de nuevo. Así que vamos a darle listo. No sé, no me pareció tan necesario. Cambio al siguiente turno, puedo sacar un coste 4. Coste 2. No, mentira, un coste 3. Puedo sacar un coste 3, que el campeón solitario está muy bien. La verdad, entra perfecto. Tradea, por ejemplo, a este hidróloga la va a tradear gratis. Muy probablemente, si él decide atacar y pintarme el escudo divino. Y sí, lo voy a usar. No os necesito. ¡Listo! No tengo ninguna necesidad de acelerarme el mazo. Eso es lo bueno. Si él me llena la mesa, tengo la poción volcánica, que es mi coste 3. Del resto tengo el campeón de la ciudad de Lía, perdería uno de cristal de maná. Eso es lo único malo, pero es que aprovechar que tenga provocar y escudo divino es muy tocho. Es demasiado tocho. Vale la pena. Vale la pena... Déjame pensar. Esa monedita. Él puede jugar su secreto, que espero que... ¡Hace no. calor o soy yo! Compañero cuervo. ¡Por mí! ¡Por mí! ¿Regresarás con uno de vida? ¿O se lo entregará a la mano? Bueno, prefiero mil veces que haga un punto de daño aleatorio. ¡Listo! Ok. ¡Ah!
espíritu competitivo. Ah, interesante. Interesante, interesante. Poder de héroe. Es que eso se gana un poder de héroe durísimo si no... Si no se gana. El deber me llama. No más llevarse vela. No más llevarse vela. Me encanta ese carro, Dios mío. Vamos para acá. Para acá. ¡Vela! Con el comandante de la ciudadela. Bastante decente. Él no me ha puesto una mesa tampoco tan tocha, en el sentido de que no me está infligiendo presión alguna por el momento. Esto es buenísimo. Buenísimo si tiene un dragón en mano. Si no lo tiene, es malo, en general. Ok, ¿qué puedo hacer yo aquí? 2, 3. Puedo borrar mesa y lo voy a hacer. No, porque él tiene esta cosa. Vamos a darle esta cosa. Para el momento. Tiene una montura espinosa. Vean lo que yo le estoy diciendo. Tiene una montura espinosa. Lo cual no me gusta para nada que tenga una montura espinosa. Wow, y si la roba. Vuela en aéreo pilotado. Miren estas cartazas que tiene el hombre. Tiene buenas cartas, ok. Tiene buenas cartas. Yo puedo jugar con magia detectada, poder de héroe. Y le quito el 5-5. Pero me vale la pena hacer esa jugada. Puedo ir poder de héroe. Me pregunto. Prefiero hacer esta jugada, lo digo muy en serio. Aunque, porque le eliminé los 11 de daño que tenía en mesa. O sea, mucho daño lo que tenía en mesa. Al siguiente turno jugar el portal de las tierras de fuego en este 5-4. Ahí está, la montura espinosa. Tiene que ser la montura espinosa, juro porque sí. No, uno. Mientras yo vivo. Sí, no. Se lo puedo quitar. El deber me llama. Se lo puedo quitar y pierde no el tiempo. No te metas con colmillos. Sí, se lo voy a quitar. ¡Últimas palabras! Vamos para acá, vamos a provocar a un juego, por favor. ¡Listo! Me alimento de la luz. Un 6-5, está decente. Está bastante decente. El robotcito puede venir aquí muy bien. ¡Un oponente digno! El deber me llama. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? Tiene un montón de 1-1 en la mano, creo. No ha jugado los que le has dado el otro. Los que le dio el cobol. Wow, a la cara. Directamente a la cara. O sea, agro de Face to Face. Automáticamente. Bueno, vamos a ver qué puede pasar. Magia detectada. No me salió tan bien. Desaparece. Listo. Bueno, le voy a quitar el escudo divino, aunque sea. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué va a robar? Por favor, no sea la montura espinosa. El deber me llama. ¿El deber te llama? El deber me llama. ¿Qué más? Es que estoy esperando un área. El deber necesito me un llama. Área. Un área me salva. Me salva mucho. El deber me él llama. Él está jugando. Él está haciendo esta jugada porque él no sabe si yo tengo área o no. Área. ¿Quieres leer? Te voy a encantar. Mucho. ¿Área? De 5, sí. Me puede salir un área de 5. Pero, wow. Aria, por favor. Se busca vivo o muerto. Ira de batalla. Wow. Sí, voy a tener que hacer. ¡Hueles a no mortal! ¡Quema! ¡Listo! Vamos a hacerlo así. No tengo aria, lo cual no me gusta para nada.
Wow, tengo bastantes áreas, ¿no? Hombre, no le he robado, no he robado ninguna. Bueno, me imagino que es el karma por las buenas partidas que he tenido. Colorado. Todavía no me has ganado, amigo. Vas a ir a la cara porque si tu plan fue ir a la cara hace tiempo, vas a volver a ir a la cara. 4 de daño. Lo bueno es que el paladín no tiene nada así que haga daño a la cara. El destino protege. Por favor, Aria. Se busca vivo o muerto. Que nada me salva. Listo, perdí. Igualito iba a perder el siguiente turno. Pero wow. O sea. Tuve la mala suerte de no robar mis áreas, lamentablemente. O sea, esa fue la mala suerte que tuve. Creo que lo voy a dejar hasta aquí o... Bueno, es que puede ser que pierda la partida. Yo sé que la grabación... Bueno, vamos a darle una partida más. Vamos a darle una partida más porque si gano, lo dejo hasta aquí. Si pierdo, lo dejo hasta aquí. Es como que... Como que lo dejo hasta aquí sí o sí. Pase lo que pase. Me va a dar un dolor de trasero muy grande dejarlo hasta aquí si gano. Y que pierda comenzando la otra partida. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan y tengo que acostumbrarme. Oponente digno. ¡Jaina! No es el mismo, ¿verdad? ¡Contra Uther! No, lucharé con honor. Tú no es el mismo querido. Y creo que tengo mejor salida que la anterior. Lo cual está extremadamente bien. Vamos a ver, un bicho de fuego, un comandante de la ciudadela. Que no me están escribiendo. Tengo mis áreas, que es lo que me importa. Está mis áreas, mis queridas y mis amadas áreas. Estoy listo. Tú estás listo, yo también, amigo. Sí, ¿por qué no? Me da una cartica más, no pierdo carticas, así que está fino, está bien. ¡Activando! ¡Portales abiertos! Tienes que tratar. No vas a tradear. Bueno, es lo que tú quieras. Él tiene un 2-3. Si él protegió el meca distorsionador para que no lo mate, tiene un robot en la mano. Así es simple. No tiene más lógica este asunto. Yo voy a jugar con mi comandante de la ciudad. Me parece la mejor carta que tengo aquí. Aguanta. Lo que no me gusta es que él va a lanzar un robot. Lanza un robot. Wow, increíble. No voy a gastar mis áreas. No esta vez. Te arrastraré con los pies. Esto le pelea a la mesa y al 2-1. Un 2-1 que roba una carta contra un 2-1 normalito. Entrada de perfecto. Wow, tengo a turno 5 invocadores. Ver, me llama. Eso está bien. Tráeme acero. Eso está muy bien. Gasto mi área. No lo veo tan necesario. No lo veo necesario. Genial. Y luego mi. Mi elemental de llamas. Perfecto. Al turno siguiente, obviamente voy a jugar la invocadora maliciosa. Es lo que me importa más. El gusto es mío. El gusto es mío. El deber me llama. Plata. El deber me llama. Y eso es. Vean la mejor, amigo. Eso es. Es que me encanta cuando hago este tipo de cosas. Puedo usar esta poción. La verdad me interesa más usar la poción. En este momento me interesa más usar la poción que la invocadora como tal. Pele. Le hubiera matado el 1-1 ese. Ay, Dios mío. Ah, me pasa por bolsa.
¡Tienes un problema! Sí, amigo, tengo un problema muy grande. ¿Una de cicuta verde, talón de zapato? Esto no está bien. Bueno, se paró la grabación de Purificaremos la fuente del sol. Pero está bien, pues. O sea, ya literalmente vamos a ver qué tal nos va en esta arena. Voy a ponerme más cerca del micrófono, ya que no tengo la cámara. Y listo. Oh, no le había dado listo. Voy a ir con ese 6-6 a la cara. Yo puedo hacer Valkyr. Entonces, bueno, también tengo Furia de Dragón. Pero es que la Furia de Dragón me puede salir muy mal. Necesito hacer Furia de Dragón. Me veo obligado a hacer Furia de Dragón. Eso es, no, hombre. Eso es. El último video siempre tiene que tener la mejor de las suertes. Eso es. Sí, invoca, toma. ¿Qué hace? ¿Pone el escudo divino? Habla. No me queda más nada que... Yolo, por favor, que no seas 3 de daño. Por favor, que no seas 3 de daño. Eso es, no, hombre, mesa vacía. Lo que me encanta. Se puso. Vivo. Listo. Hoja rebotadora es genial. Me gusta la hoja rebotadora para eliminar algo muy fuerte. O sea, esto es simplemente mesa vacía y algo muy tocho. ¡Son las boom en punto! El deber me llama. Draco Ocio, 6, 7, 8. Me gusta Draco Ocio. Elimino. Las bomba en punto. 5. 9. Ya estoy viendo mi jugada de turno 9. De cierta forma. ¿Se acuerdan lo que acabo de decirles de hoja rebotada? Voy a hacer. Me llama. No, no puedo. Ah, sí, sí puedo. Sí puedo hacerlo. Aquí pinto. Hoja rebotadora. Recibe tus 5 puntos de daño en la cara y pierde el bono que acabas de ganar. Y vamos a ver qué tal. Está fino. Me dio un Draco Primordial, lo cual está muy bien para ir contra Paladín. Después tengo Oro de Cobalto, Vigilia Solecne. Pero la gastó por 5 de maná completo. ¡Ciertamente rico! Después que es que quiero hacer el combo de Lorocrusto de hacer algo con la Valkyr, de darle más 2 de salud. Ahorita puedo hacer el Lorocrusto de Cobalto y la Valkyr. ¡Ahora la negra! No, no se te activa. Gracias a Dios no se le activa, la verdad. Pero ha sido un problema tratar de lidiar con un 9-9. Humildad. Ay, Dios mío. Qué guau. Y un secreto. Vamos a ver qué es ese secreto de ahora también. Ahí vamos. Los de tu realidad no sois bien. Purificaré a los caídos. ¿Qué secreto es? ¿Qué secreto será, amigo? Jugué un esbirro y no me lo bajó de HP. Así que probablemente sea el secreto que regrese con 1 de vida. Puede ser el secreto que regrese con 1 de vida. O Cobol de huida. Es los dos secretos que se me están ocurriendo en este preciso momento. Me pregunto. Duplica el ataque. Mira ahí. Ese equipo de la Vera Plata. Es genial. ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Quieres leer? Te voy a encantar. Escucha. Este poder es embriagador. Vamos, por favor, sal bien. No, salió bien. Última oportunidad. Listo. 12, 16 de daño.
todo en la mesa lo mata ese 12-12. Si tiene algo como duplicar ataque, me ganó. O sea, es demasiada casualidad que lo tenga. Viene 16 de daño ahorita. Necesita conseguir... 3, 4, 5, 6, 7 daño. Tiene que conseguir 7 daño de esas dos cartas. De esas dos cartas tiene que conseguir 7 daño. De resto, su única opción para sobrevivir es tradear. Tiene que tradear sí o sí. ¡Adelante, morro fisco! Ok. Eso no le da el daño. 15. No le da el daño. No. Gané esta partida. El deber me llama. Qué buena partida, de verdad. Última oportunidad. Obviamente, el libro es mejor que la ley. Wow. Esta partida se estuvo intensa. Ahí va. ¿Cómo se nota que el nivel, a medida que tú vas subiendo, eso no se los he dicho, pero debería decírselos ahorita? A medida que tú vas ganando victorias, te toca con gente que también va ganando. O sea, no te toca con gente que está perdiendo. Hay gente, con la misma gente que está como tú, pues. Igual que tú. No. Vamos a ir dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado. Un like se agradece mucho. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.